30.000 dólares en total fue lo que invirtió el Fondo Nacional de Vivienda Popular en tres familias a las que se desalojó de la comunidad Altos de Montserrat para la ejecución del proyecto del Rancho Navarra. Para las demás familias desalojadas de la zona, se habilitó y remodeló un apartamento habitacional. Sin embargo, el cheque se entregó a las familias que por motivos personales no querían mudarse a ese complejo. Bueno, yo tengo aproximadamente unos 35 años de residir ahí. Y pues la solución que nos han dado pues nos va a servir para optar a otra casa donde sí, porque ahí no habían escrituras, va. Entonces, gracias, como dijo el señor presidente aquí, el señor presidente de la República no desaloja a nadie, no, que nos da una opción. No le digo que estoy súper feliz, ni tampoco estoy triste, ¿verdad? Pero estoy conforme con la solución que nos han dado. El titular de Fonavipo explicó la inversión total que la institución ha realizado y la cantidad de familias beneficiadas durante la gestión de esta administración. Desde junio del 2014 a mayo de este año, hemos atendido a 8.319 familias y la inversión es de 44.27 millones de dólares en el mismo periodo. En materia de legalización de propiedad, Fonavipo ha entregado 3.895 escrituras, beneficiando a 3.895 familias. El presidente de la institución resaltó que continuarán trabajando para apoyar a familias que sean afectadas por la ejecución de futuros proyectos viales. Informó para laprensagráfica.com, Carlos Hernández. Gracias.